Hello, everyone. Good night. Good evening. Hello, hello. How is everyone doing? Hola, hola. Buenas noches. Hello, good evening, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello, everyone. Ya veo que nos comenzamos a unir. I see some people joining. That's great. That's good. Nice to meet everyone. All righty. Hello, ¿me escucha? Hello. Nice to meet you. We're just going to give everyone a few minutes to join. Solo vamos a darle unos minutitos más para que todos puedan unirse. I know that this is a beginner's module. Sé que este es un módulo de principiante, que es el primer módulo probablemente que muchos harán. Or maybe you've started learning English in the past. Quizás ya han comenzado a aprender inglés en el pasado. But here we go. We're gonna take it easy and slow. Vamos a comenzar lento, vamos a comenzar bien. I know that this might be the first time for some of you to learn English at all. Sé que puede que sea la primera vez para algunos de empezar a aprender inglés por la primera vez en sus vidas. So we'll just do this dynamic initially. Vamos a comenzar con esta dinámica en donde I'll just go over it in English, go over in Spanish. Voy a verlo en inglés, lo voy a decir también en español. Just so you get used to hearing it, para que puedan acostumbrarse a escucharlo, but as well, you can start to make sense of what I'm saying, para que puedan empezar a relacionarlo, pero también puedan empezar a darle sentido a lo que estoy diciendo en inglés. Okay, bueno. I like to give around 5 minutes for everyone to join. Me gusta darles unos 5 minutos para que todos se puedan unir, pero veo que ya tenemos 19 personas aquí, así que creo que we're safe to start. Creo que estamos bien para comenzar. All right. Entonces, what I would like to do, lo que me gustaría hacer es primero y que nada, que nos conozcamos un poquito, podamos saber qué es lo que vamos a hacer aquí en este programa de inglés corporativo y sepamos qué son algunas de las cosas que vamos a estar aprendiendo from scratch, desde cero. Así que bueno, me gustaría conocer un poquito a todos, por lo menos saber cómo les gusta que les llamen, etcétera. Me gustaría saber por qué quieren aprender inglés, porque that's going to be your main focus point. Ese va a ser su principal punto de enfoque, your main motivation, su principal motivación. Así que bueno, me presento primero que nada. Mi nombre es Alejandra Cardoza. Yo voy a ser su facilitadora para este módulo de principiante 1 de inglés corporativo. De estas fechas, desde hoy, lunes 17, hasta el jueves 10 de febrero. So that's great. Vamos a tener un poquito menos de un mes para verlo y vamos a ver que vamos a aprender un montón.
Yo ya he dado clases anteriormente con inglés corporativo. Dejé de dar clases un tiempo, pero regresé porque me encanta. En serio, me encanta enseñar específicamente el inglés. Les quisiera decir que siempre me gustó el inglés, pero sería mentira. Had a rough relationship. Me costó empezar a aprender porque me costó. Pero tuve la oportunidad de aprenderlo muchos años, más de 7 años, así aprendiéndolo from scratch desde pequeña. Y luego pues tuve la oportunidad de seguirlo practicando y ahora trabajo en inglés de 8 a 5 todos los días de mi vida, en proyectos y con clientes y todo. Entonces pues tengo la oportunidad de seguirlo practicando y la oportunidad de seguirlo practicando con ustedes en las noches, lo cual es súper chivo, porque tenemos la oportunidad de aprender juntos sobre nuevo vocabulario o muchas cosas que incluso ustedes me puedan enseñar a mí. Así que, bueno, that being said, ya dicho eso, voy a la dinámica que me gustaría hacer es, como les dije, voy a ir en el orden aquí que me aparecen en los participantes de Zoom y ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran sobre ustedes mismos, pero principalmente lo que me gustaría saber es su nombre y por qué quieren aprender inglés o por qué están aquí. So, después vamos a ver un poquito de la agenda. Les preparé como una agenda de lo que vamos a ver durante todo el curso, just so you know, y podamos partir de ahí. Así que bueno, la primera persona que veo aquí en los participantes de Zoom es Elmer Rivera. Hola, hello. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, okay. In English, right? My name is Elmer Danilo Rivera. You can call me Elmer. Well, I have 37 years old, and well, I like English, but I don't have opportunity to learn just right now. So, I don't know. So, bueno, mi trabajo prácticamente es, trabajo en área hotelera y trabajo con personas de diferentes países. Por lo tanto, pues, es una muy buena oportunidad para tomar este curso y así poderme ir preparando. An excellent opportunity, una excelente oportunidad. Yo sé que turismo, it's almost a necessity, ¿verdad? Saber inglés. So that's gracias. Awesome. Super great. Igual, super great, nice English. I thought we had a beginner's class. You already know English. That's awesome. No, it's great. I do encourage you, si los motivo a que si lo quieren decir en inglés, super great. If you don't know how to see something, say it in Spanish. We'll go over it later. We're all here to learn. So, todos estamos para aprender y vamos de ahí. Thank you so much for sharing. Okay. All right. La siguiente persona que veo que tenemos es Benda Recinos. Buenas noches, teacher. Mi nombre es Brenda Recinos. Ahorita estoy todavía en el trabajo, ¿verdad? Pero la verdad que me inscribí acá al curso porque lo veo como una oportunidad de aprendizaje que me va a ayudar a ir aspirando a mejores cosas. Entonces, creo que es una oportunidad que tengo que aprovechar y es por esa razón que estoy esforzándome un poquito más de 9 a 10 y créanme que tengo todas las ganas de aprender. Super buenísimo, love that. Nautilus Gym, super great, awesome. That's awesome, super chico. I know, yo sé que todos, probablemente algunos están trabajando todavía. I've been there, yo he estado ahí, que salía de trabajar a las 10, 11 de la noche, 12, pero we can do it, we can do it, siempre y cuando ustedes quieran, y siempre podemos catch up. También les quería decir, no es necesario que estemos aquí de las 9 a las 10. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan ayuda,
please usen el chat, usen WhatsApp, y I'll reply to you, les voy a contestar en cuanto pueda, de verdad. Pero no sientan que solo tienen este momentito. Take advantage of the course, tomen todo el provecho que puedan del curso. Así que, thank you so much for being here. Gracias por estar aquí. Thank you, Brenda. All right. Siguiente persona que veo que tenemos es Carlos Asensio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos. Me dedico... Soy administrador de unas canchas de futsal. Y pues, mi deseo de aprender inglés es para superarme, para tener un mejor empleo siempre. Y siento que es una buena oportunidad esa que nos brindan ahorita. Y le doy las gracias. Nice. That's awesome. Sí, es una súper buena oportunidad. And that's great. Fútbol sala. My boyfriend plays fútbol sala. So that's awesome. All right. Great. Súper chido. All right. Thank you so much for sharing. Veamos. La siguiente persona que veo que tenemos es Dina Reyes. Hello, everybody. My name is Dina Angelica. I work at Pricemart in human resources. Nice to meet you, everybody. Super nice to meet you, Dina. That's great. Human resources, super important for any company. Awesome job. All right. Thank you so much for sharing. Chivísimo. Muchas gracias por compartir. Okay. Veamos, la siguiente persona que tenemos es Eduardo Merlos. Ah, también les quería decir, si por alguna razón no, you don't want to share, si no quieren compartir, feel free to not to, ¿verdad? No se sientan obligados. I'll just wait como a couple minutes, o un ratito, right? Si, if you don't want to share, I'll just understand that you don't want to move on to the next person. Pero bueno, veamos, Eduardo, creo que he does want to. Good night. My name is Vladimir Merlos. Pues quiero aprender, porque la verdad que ya se me olvidó todo el nivel de inglés que tuve. Y creo que esto, si no se practica, se olvida. Y perdón porque le hablo en español, pero igual la verdad que por eso estoy acá, porque quiero aprender y pues es para tener un mejor desempeño en mi día a día laboral. Super, Vladimir, no, para nada, no se disculpen, cabal, estamos aquí para aprender, so that's great. Solo con el hecho que estén aquí, solo vamos para arriba. Muchas gracias por compartir. Awesome job. All right. Veamos, después tenemos también a Erika Recinos. Buenas noches, mi nombre es Erika Recinos. Para mí es importante aprender el inglés, ¿verdad? Para poder tener una mejor oportunidad laboral y también porque mi carrera sí lo amerita, ¿verdad? Estoy estudiando y pues me piden ese requisito para poderme graduar. Gracias. Súper importante, sí. Yo sé que muchas carreras están pidiendo eso para poder graduate, so super important. Okay, understandable. Vamos a todos a aprender aquí. Thank you so much for sharing. All right. Veamos, please, Gerardo Alfaro. Muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Alfaro. Actualmente estoy trabajando, pero veo que esta es una gran oportunidad, ya que necesitamos, o sea, es una herramienta muy importante el aprender inglés y siento que me va a ayudar, uno, para desarrollarme dentro de mis labores, ya que yo recibo bastantes clientes, entonces hay ciertos clientes que pueden hablar inglés y este es un impedimento para darle ciertas informaciones a ellos. Entonces, es como una pequeña herramienta que nosotros podemos utilizar para, uno, obtener algo más o ganar un poquito más y aprender. Súper importante, sí, o sea, eso que tenemos clientes o incluso palabras dentro del trabajo que sí o sí van en inglés for some reason, entonces es una súper buena herramienta para comunicarnos de manera más fácil, súper bien, awesome, all right, thank you so much for sharing, súper bien, all right, we will move on to
Vamos a continuar con Giovanni Claros. Muy buenas noches, mi nombre es Giovanni. Pues sí, yo tengo una gran base de poder estudiar y más en mi rama que es usted, informática. Pues bienvenido a todos, ¿verdad? Igualmente, mucho gusto a todos. Pues echémosle ganas, simplemente. Igualmente, mucho gusto, Giovanni. Super glad to have you. Y we're going to get starting with everyone and we'll be doing great. Thank you for sharing. Ok, continuamos con Guadalupe Reyes. Guadalupe is, do you want to share? Are you ready to share? Do you not want to share? Okay. Hello, good night. sorry, I am Guadalupe Reyes. I am Drusher, de una compañía de lácteos, la compañía regional. Y actualmente hemos abierto una sucursal en Miami, entonces tengo muchos proveedores a los cuales tengo que pagarles, ¿verdad? Y a veces me hablan y realmente siento pena no entenderles nada, entonces solo les digo, I don't understand, y me dicen, ok, y ya me cuelgan, ¿verdad? Entonces realmente es algo que sí lo necesito y pues con todo el ánimo de aprender. Gracias. Lo necesitamos con urgencia. Yes, I get that. Super important. Hay cosas de negocios que surgen de la nada. Yeah, so it's important. Y es super bueno that you're here porque con toda la disposición de aprender, you will learn quickly. Va a aprender muy rápido. Okay. Thank you for sharing. All right. Continuamos con Gustavo Hernández. Hi everyone, my name is Gustavo Hernandez. All my friends call me Gustavo or Tao. I need to learn English to improve my communication to other people or clients like Guadalupe. Super importante. Super nice to meet you. Todos estamos en el mismo bote to improve for work. That's awesome. Thank you so much for sharing, Gustavo. Okay. Continuamos con Hazel. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar en este grupo. Les doy las gracias por esta oportunidad que tengo, pues a pesar de tanto trabajo, ¿verdad? El poder estar acá, pues les diré de que ya es, ¿verdad?, motivo para sentirse uno privilegiado. Y yo siento de que esto es una gran oportunidad porque esto me va a ayudar a mí a superarme, no solo en el estudio, sino que también en el trabajo, pues tengo metas, ¿verdad? De que no solamente atender en nuestro lenguaje, sino que también poder interactuar con personas que hablen inglés y qué mejor manera que poder mantener una conversación y dar un servicio. Así que pues yo siento de que es muy valioso este tiempo. Y bueno, primero Dios que podamos dar el ancho. Claro que sí, pero claro que sí. Así que muchas gracias por estar aquí. Aparte de sí, que es súper bueno que tomen todo el provecho del curso. Así que, pero del contrario, gracias por estar aquí. O sea, thank you for wanting to learn. Y ya va a ver que vamos a aprender súper, súper rápido. Un montón de cosas todos los días. Thank you for being here. Súper. Ok, continuamos con Irma Ortega. Buenas noches a todos. Igual que los demás, ¿verdad? Pues estoy acá porque quiero aprender realmente, pues yo no sé inglés y viajo y es bien feo no entender nada, ¿verdad?
Entonces, más que todo ese es mi interés, ¿verdad? De aprender porque viajo a Estados Unidos y no sé inglés. Así es que es bien feo no saber nada. Así que espero pues aprender para por lo menos lo básico, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad y por el horario que la verdad que es bastante factible, ¿verdad? Para mí. Gracias. Gracias por estar aquí. Super important. Sí, me acuerdo cuando estaba más pequeña y no había aprendido a hablar inglés todavía, me pasó que en el aeropuerto yo quería comer algo, o sea, y nadie en mi familia sabía inglés y yo quería comer algo, quería como comprar algo y nadie sabía cómo pedirlo. Y yo dije, no, esto no me puede ser, no me puede volver a pasar. Regresé, empecé a aprender, ¿verdad? Pero sí, una súper buena motivación no andar perdido en el mundo, ¿verdad? Así que súper bien, sirve muchísimo también. Cuando estamos viajando, sirve muchísimo saber inglés. All right, excellent. Vamos a continuar con Iván Rivera. Iván Rivera, are you there? Do you want to share? Do you not want to share? There you go. Hola. Hello. Estamos así very briefly, así un poquito compartiendo, presentándonos. Only if you want to, solo si quieren. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos queriendo aprender inglés? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Nos escucha? ¿Me escucha? Hola, sí. ¿Me hola, escuchan? Sí, ahora sí. Ok, bueno, mi nombre es Iván Rivera. Bueno, yo pues trabajo con números en el área financiera, ¿verdad? Pues para mí es un placer estar con ustedes y pues la intención de todos, pues aprender, pues. Y quizás no solo pues quedarnos a un nivel básico, pues, sino que seguir escalando hasta llegar al último peldaño, hasta ser pues unos excelentes profesionales en esta área, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor a todo el grupo y pues cualquier situación, pues ahí vamos a estar molestando. Buenísimo, súper, me encanta eso, to be as good as you can, ser tan buenos como podamos en esto. Excelente, all right. Continuamos con, wow, ya estamos 28 personas, ok, súper. Para quienes quizás no estaban aquí desde el principio, nos estamos presentando, whatever you want to share, solo lo que quieran compartir, y solo I would like to know, me gustaría saber por qué quieren aprender inglés o por qué están aquí. Solo porque veo más personas de las que estábamos cuando expliqué. Pero bueno, continuamos con Jairo Rivas. Se encuentra, ahí está. Hola, hola. Hello. Jairo. Bueno, por motivos de tiempo, porque sí quisiera que pasáramos todos. Si gusta Jairo, quedamos, porque sí veo que se quitó el mute, pero no lo escuchamos. Entonces quedamos pendientes. Le voy a preguntar después de everyone y vemos si podemos escucharle. Después de Jairo, tengo por acá a Jorge, creo que es Gutiérrez. Hola, hola. Hello. Hello, hello, ¿me escucha? Sí. Buenas noches a todos. Más que todo, yo me inscribí acá porque lo veo como una oportunidad para crecer personalmente y profesionalmente, ¿verdad? Porque creo que hablo por todos.
hoy el inglés siento que ya no es como un lujo, sino que más que todo una necesidad, ¿verdad? Creo que se nos abrirían muchas puertas, más que todo eso pienso yo, ¿verdad? Y ahorita sí me está costando bastante comprenderle lo que las traducciones que se da y todo, pero siento que vamos a aprender. Sí, aquí estamos comenzando, así que... Hola, hola. ¿Hola? Hoy sí, tenía mal seteado el micrófono. Hoy sí, buenísimo, no hay problema. Please, go ahead, dile. Hello, everybody. My name is Jairo Rivas. I must sign up for this course to improve my speak and writing skill. Excelente, awesome, that's great, súper bueno. Vamos a estar aprendiendo todos y también quienes ya tengan algo de conocimiento lo vamos a estar mejorando, puliéndolo. Great, thank you for sharing, gracias por compartir. Ok, continuamos con Carla Santos. Si se encuentra por aquí. Ok, veo que nos escriba por el chat. No hay problema, ya vamos a tener tiempo de que podamos seguir practicando. No hay problema, ya vamos a seguir practicando. Entonces, continuemos con Carla Rodríguez. Si se encuentra por aquí, Carla Rodríguez. If not, we can continue with, si no, podemos continuar, creo que ahí vamos. Creo que, no. Bueno, si no, podemos continuar con Keila, Keila Rodríguez. Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Keila Rodríguez y pues se me dio la oportunidad de estar aprendiendo este nuevo idioma y pues igual que todos, como trabajo en de hotel y servicio al cliente, es complicado a veces entenderle a algunos extranjeros y quiero aprenderlo para poder entenderles más a ellos. Buenísimo. Muchas gracias por compartir, Keila. Thank you so much for sharing. All right, excellent. Continuamos con Luis Alvarenga. Hello, my name is Luis Alvarenga. Creo que es una buena oportunidad de aprender. A veces, bueno, en mi caso pensamos, uno piensa, no he aprovechado el tiempo hacia atrás, ¿verdad? Porque han habido oportunidades, pero creo que todavía es tiempo de aprender y de ver que sirve bastante hoy en estos tiempos, que si incluso usted uno recibe un correo, está lo práctico, ¿verdad? Pasarlo al traductor, pero la idea es comprenderlo uno mismo. Pero sí, considero que es una buena oportunidad de aprender. Nunca gracias. Es mal momento para empezar a aprender, súper bueno, súper bueno. Pues, lo importante es comenzar. Thank you for being here. Ok. Y también tenemos a Luis González. Sí se encuentra por aquí Luis González. Hola, hola. Veo que activó el micrófono, pero no lo escuchamos. Hola, hola. Que verifique si no está bien seteado, que fue lo que me pasó a mí, que sabía que estaba conectado, pero no me escuchaba. Cabal, eso les iba a decir. Si gusta, revise Luis la configuración del micrófono y en eso vamos a escuchar a Mario, Mario Saldívar, y volvemos con usted. Hello, everyone. I am Mario Saldívar. I like English. My goal is to learn the grammar to have a better communication with clients. Nice Excellent.
to everyone. Excellent. Todos vamos a mejorar en nuestra communication y we'll be improving. Todo este mes will be doing great. Thank you for sharing. Continuamos con Mauricio Granadeño. Hola, buenas noches. Bueno, veo esta oportunidad como una, como un nuevo inicio para aprender esta herramienta, pues que es muy importante tanto en la parte personal como en las oportunidades de trabajo. Entonces creo que es un buen momento para iniciar con este nuevo proyecto y en adelante, pues que todo este grupo podamos culminar todos los módulos y poder decir que hemos alcanzado una nueva meta. Gracias. Claro que sí. Sería súper chivo que puedan terminar. Quizás no todos juntos, pero todos vamos a ir a nuestro propio ritmo a medida que ustedes se vayan sintiendo bien y ya van a ver que todos se van a graduar del curso Inglés Corporativo de todos los módulos. Ahorita sienten que hay un camino largo por adelante, pero realmente se va a pasar rápido el tiempo. Ok. Continuemos con Ronnie Rodríguez. Hello. Good night, everyone. My name is Ronnie. Pues, la verdad, tuve la oportunidad de ingresar a este curso. Igual, trabajo en el sector de hotelería y turismo. Y pues igual, la intención es aprender para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Excelente. We'll continue learning y we'll find better opportunities. Y vamos a encontrar mejores oportunidades en el camino. Ok. Ok, Luis, entendido. Nos está diciendo Luis que tiene problemas con el micrófono, pero nos escucha bien. Ok, no hay problema. Tal vez para la sesión de mañana podamos escucharlo. Veamos. Continuamos con Salvador Sosa. Hola, buenas noches. Hello. Hola, buenas noches. Mi nombre es Salvador Sosa. Aquí agradecido primeramente a Dios por la oportunidad, igual que varios compañeros que lo han mencionado ahí, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Igual estoy en el rubro de la hotelería y siempre con las mejores expectativas para poder superar los problemas con los clientes. Excelente, súper. Ya vi que vamos a mejorar toda la industria hotelera aquí ahorita con este curso. Excelente. Gracias por compartir, Salvador. Thank you for sharing. Okay. Muy bien. Ok. Y estamos con nuestras últimas dos presentaciones for today. Continuamos con Samuel Palacios. Hola, hola. Hola, hola. Samuel. Veo que quitó el micrófono, pero quizás siempre puede ser el issue de la configuración del micrófono. Si ustedes ven en su icono del micrófono que está aquí en la parte de abajo a la izquierda, pueden ver cuál micrófono está seleccionado, probar y vemos si les funciona. Si no, de momento podemos continuar con Zenaida Hernández. Hello everybody, my name is Arlen and I want to study English because I want a better job, a new job, and nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Okay, Arlen, no se me va a olvidar. Okay, super. All right. Bueno, el punto de que nos presentáramos, the point for us to do presentations, es que se nos empieza a quitar un poco la pena de hablar con todo el grupo que vamos a estar,
porque vamos a empezar a hacer conversaciones. We're going to start doing conversations de una manera o de otra. Hoy estamos introduciendo el curso, right? Vamos a ver, les quiero mostrar un poco de la agenda que tenemos preparadas para estos 4 semanas. Ustedes saben que las clases las tenemos de lunes a jueves. So, les voy a compartir pantalla ahorita para que veamos un poco de lo que tenemos preparados para el módulo. Y ustedes vean lo que se nos viene. Entonces, les voy a compartir la pantalla y por favor avísenme cuando la vean. Sí, se ve. Gracias. Okay. Thank you. Okay, thank you everyone. Entonces, como ustedes pueden ver, esta programación comienza con bastante carga y se va haciendo más ligera y más ligera. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros veamos más temas, vamos a tener más preguntas. The more topics we see, the more questions you will have. Esto porque se va a acumular la info, la van a ir relacionando la una con la otra, pero ustedes van a ver que se va a ir haciendo más y más fácil each time, más y más fácil cada vez. Así que veamos, para hoy estábamos viendo que hicimos el ejercicio de por qué quieren aprender inglés. Nos conocimos un poquito en meet and greet, unas presentations for everyone para que todos pudiéramos comenzar a hablar. Y para el día de hoy, adicional a esto, vamos a poder empezar a revisar un poco la plataforma con la introduction al verb to be, que es nuestra base, lo que vamos a ocupar religiosamente todos los días cuando estemos hablando inglés, que debemos manejar súper bien el verb to be. O como puede que lo hayan escuchado en español, ser o estar, right? Vamos a ver un video rápidamente sobre eso y vamos a hacer un ejercicio rápido. Esto lo podemos hacer si están en la compu, si están en su teléfono. Ya se los voy a presentar cómo lo vamos a hacer. Así que, si ustedes están de acuerdo, esta programación en lo que nos unimos todos al inicio de la clase, siempre lo vamos a ver todos los días para que sepamos qué vamos a ver ese día. Por ejemplo, mañana ustedes ya saben que vamos a hacer un knowledge check, que vamos a estar viendo más preguntas con el verb to be, entre otros temas. Igualmente, esta programación se las voy a mandar a WhatsApp para que ustedes la tengan y ya sepan a qué vienen ese día para esta hora de la noche. Así que, bueno, permítanme, les voy a compartir el audio para que podamos comenzar a revisar la plataforma. Puede que ustedes, algunos de ustedes ya hayan comenzado a revisar la plataforma, ya hayan visto el video, o puede que no. Si no lo han visto, pues va a ser súper chido que lo veamos por primera vez acá juntos. Y si ya lo vieron, es un buen review para que podamos comenzar a entender un poco más. Como ustedes pueden ver, el objetivo de la lección es que puedan ustedes presentarse usando el verb to be. Entonces, para que no tengamos miedo, así como lo hicimos ahora, podemos aprender a presentarnos ya en inglés usando el verb to be. Entonces, ya dicho eso, ¿les parece si comenzamos viendo este video y comenzamos con el contenido? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los temas o algo que quiera que veamos antes que comencemos a ver el contenido? We're good. Ya poco a poco se le va a ir quitando la pena. Ya a medida pase tiempo se le va a ir quitando la pena. It's okay. It's all right. Bueno, como les dije, esto se los voy a ir enviando también por WhatsApp. Así que bueno, vamos a tomar algunos minutitos más para comenzar a ver la plataforma y saber qué es lo que vamos a comenzar a ver y podamos ver todos los temas que tenemos preparados. Esto porque saben que se debe de cumplir un cierto cronograma, como por ejemplo que ya para la segunda semana estemos haciendo la revisión de su midterm test y para el día 10 de febrero, que sería el día que finalizaría este primer módulo,
que ustedes puedan hacer su final test, su primer examen final, primero de muchos. Así que bueno, ahorita vamos a comenzar viendo este video. Por favor, avísenme si cuando comience el audio, ustedes pueden escuchar el audio del video también. Hi, my name is... ¿Lo escucho? Yes. Sí. Awesome. Sí, te escucha. Yes. Sí. Awesome. Sí. Good. Thank you. Ok, vamos a verlo desde el comienzo entonces. Me voy a poner en mute yo y vamos a ver el video. Es rapidito, un minuto. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Ok, volvamos entonces a la conversación para que ustedes me puedan decir. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Si ustedes pueden ver alguna parte en esta conversación que ustedes no comprendan, que ustedes vean una palabra y no sepan qué significa. Cualquier persona. Ahorita micrófono abierto a quien sea que quiera compartir. Hola. Hola, hola. Esta palabra que dice it's nice to meet. It's nice to meet you. Okay, great question. ¿Alguien que no sepa decir qué significa it's nice to meet you? Anyway. Ok. Cuando decimos it's nice to meet you, nos estamos refiriendo a es un gusto conocerte o encantado de conocerte. Entonces, si alguien nos dice, nos estamos presentando con alguien, nosotros diríamos, ok, mucho gusto, nice to meet you. Eso estamos diciendo con esa expresión. Nice to meet you. Entonces, revisemos la conversación. Michael nos dice, hi. My name is Michael Oda. Mi nombre es Michael Oda. Y ella le contesta, I'm Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Un gusto, Jennifer. Nice to meet you too, le dice Jennifer a él. Cuando devolvemos el gesto, nice to meet you too. Y Michael se le olvida, I'm sorry, what's your last name again? Last name, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es tu apellido? It's Miller. Entonces, first names, nosotros usualmente tenemos dos nombres, right? Y last names, nuestros apellidos. First y last name. Usualmente en Estados Unidos, como ellos solo tienen un nombre, pero si llega una persona que tiene un segundo nombre, that's called a middle name. Así se llama el middle name, un segundo nombre, el middle name. Y los apellidos casi siempre sí tienen los dos apellidos o solo uno, pero siempre sigue siendo last name. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre esta conversación? Ok. Entonces, les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir otra imagen que quiero que veamos para que estemos seguros de cómo funciona el verbo to be. Vamos a conocer cuáles son los pronouns y cuál es su verb to be. Que este es el verbo ser o estar, as you know. Les voy a compartir esta otra pantalla para que ustedes la vean y podamos empezar a revisar.
Avísenme cuando la vean, please. Sí, se ve. Thank you, Arlene. All right. Entonces, ¿cuáles son los pronouns? Los pronouns se traducen a pronombres. Conocemos los pronombres. Yo, tú, él, ella, ello. Nosotros, ustedes, ellos o ellas. En inglés usamos los pronombres I, that's me, I am, you, tú, you are, tú eres, you are. He is, él es, she is, ella es, it is, eso es. It lo ocupamos para cosas o para animales. So, my dog, it is. My dog is brown. Mi perro es café. ¿Sí? We, nosotros. You. Puede ser usado como ustedes en algunas circunstancias. Si decimos, por ejemplo, hay una expresión muy usual en inglés que es you guys, ustedes, you guys are, pero no es un pronoun como tal. Y también tenemos they, ellos, they are as well. Entonces, they are. ¿Tenemos alguna pregunta con estos pronouns hasta ahorita? También les quería decir, please, interrúmpanme. Si en algún momento me quieren interrumpir porque tienen una pregunta, interrúmpanme. O pueden levantar la mano aquí en Zoom o solo interrúmpanme, habiliten su micrófono, let me know, háganme saber qué es lo que necesitan saber y lo vamos a continuar. Así que no tengan miedo de preguntar aunque yo esté hablando. O sea, interrúmpanme, por favor. Si no, de otra manera, pues vamos a continuar hablando un poquito más sobre estos pronouns, sobre el verb to be y cómo los podemos ocupar. Aparte de el verb to be, como lo conocemos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, también tenemos posesivos. ¿Cómo digo que algo es mío? ¿Cómo digo que algo es tuyo, que es nuestro, que es de él? Lo vamos a ver en un momentito. Pero primero vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer, les voy a compartir otra pantalla. Vamos a ir a este link. Esto lo pueden abrir desde su computadora o lo pueden abrir. Se los voy a poner en el chat aquí de Zoom. Lo pueden abrir en su computadora o lo pueden abrir en el teléfono. No hay ningún problema. Ok. Se los voy a enviar aquí. Y ustedes van a ver una tablita, un link que se llama Slido. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Avísenme si todos pudieron abrir el link que les mandé. Yo sí. Súper. Entonces, vamos a ver cómo estamos. Si no pueden usar el link, ahí estamos. Ya veo que se están uniendo. Si no pueden usar el link, también pueden escanear el código QR con su teléfono, con la cámara. O pueden entrar a slido.com, este link, y poner este código. Entonces vamos a dar unos segunditos para que se unan todos, o la mayoría, y podamos comenzar. Y vamos a hacer un ejercicio rápido para ver si es cierto que se nos quedó lo del verb to be. Thank you.
Sé que estamos bastantes en el grupo, entonces we're gonna wait for some more people to join. Okay. Okay. Entonces, what we're going to do, lo que vamos a hacer es, les voy a explicar en lo que se unen un par de personitas más, es que vamos a go over 5 questions, vamos a ver 5 preguntas sobre el verb to be, I am, you are, they are, we are, it is, she is, he is, él es, yo soy, ella es, tú eres, y cómo lo vamos a conjugar con ejemplos. Vamos a comenzar a ver. Aquí van a tener unos segunditos para poderlo contestar con el que ustedes creen que es correcto. You. ¿Cuál iría? Is, are, am. Veamos. Eso, excelente. So that's awesome. Contestaron 8 personas y de las 8 personas que contestaron, todos contestaron correctamente con are. You are my friend. All right, veamos el siguiente ejemplo. We happy, but she yo sé que quizás de entrada no vamos a make sense, no vamos a hacer sentido de la oración completamente, pero sí sabemos cuál tiene que ir con cuál, ¿verdad? Entonces veamos. Ok, ok. Yo sé que aquí había un poquito de truco, ¿verdad? It was a little bit tricky porque we needed to have both of them correct. Entonces hagamos un review. Aún así, la mayoría está correcto. We are happy. We are happy. Nosotros estamos contentos o felices. But she is not. Pero ella, she always goes with is. She is. She is not. La segunda era la respuesta correcta. Recordemos entonces, ¿por qué no es is? Porque we are, no we is. ¿Y por qué no are? Porque we are, but she is. She's not, she are. Pequeño truco ahí. Cabal. Porque pensé que era primera y después la segunda. Entonces por eso me fui. Cabal. Es de poner atención también, como estamos contestando. Pero es con tiempo. Yo sé que ahí metemos presión, pero ahí vamos. A medida que pase el tiempo, lo vamos a hacer automático. Ok. Siguiente. I, tired, they, too. I, ¿qué va con I y qué va con they? Te los veo contestando rapidín. 3, 2, 1, time's up. Veamos. And, how do you think? There we go. Excelente. De las 17 personas, igual la mayoría contestamos bien. Vamos a revisar. ¿Por qué no puede ser la primera? ¿Cuál es el correcto verb to be for the pronoun I? Am. Es correcto. Entonces, I am. El segundo está bien porque they are, pero I am. Excellent. Hagamos un par más. My dog, ¿qué dijimos que sería para animals and things? And in which case? That's right, it. So if it's it. Dog is brown. That is right. That is absolutely right. Están en lo correcto. My dog is brown.
cuál es el caso en que algo sea plural. My dogs, si fueran mis perros, serían ellos. So, they are. Pero solo uno, solo un objeto, o solo un animal. It's considered it. It is. Si son más, entonces ya les daríamos el pronombre de they. Pero un animal, usamos it. So, my dog is brown. Si fueran varios, my dogs are brown. Pero just one. Vamos a verlo más a profundidad más adelante. Hagamos un ejercicio más de estos. He, what goes with he? He, 10 years old, is, are, or am? He is 10 years old. He is. That is right. 5, 4, 3, 2, 1. Y es correcto. Hoy todos estamos 100%. He is, just like she is. It is, he is, and she is. They are, we are, and I am, and you are. Okay. Ya que es cool, Slido. Es cool el ejercicio. I like it. All right. Entonces, ahora que tenemos un poco más claro cuál es el verb to be, ya podemos empezar a hablar sobre lo mío, sobre los possessives. Those are called possessives. Uy, les dejé de compartir, permítanme. Aquí estamos. Ya podemos hablar un poco más sobre possessives. What's my? What's yours? His, her, its. Que no lo vemos aquí mencionado, pero también existe. The dog, los perros pueden tener cosas. Por ejemplo, that's its toy, right? Es su juguete. Veamos rápidamente. Aquí sobre él, pero quiero ver si les estoy compartiendo audio. Sí, ok. Veámoslo rápidamente y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Michael. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. Y esa va a ser nuestra introducción a los possessives.
just getting to know them. Yo sé que ya son las 10. Sé que todos tenemos sueño. I know that we're all tired. I know that we all want to just go to sleep. Pero espero que esta haya sido una buena introducción para lo que vamos a continuar viendo. Mañana vamos a seguir haciendo más ejercicios. Vamos a poder platicar un poquito más y vamos a empezar a decirlo nosotros. Nos vamos a reunir and you're going to get to practice and talk. Así que I'll see you tomorrow at the same time. Los veré mañana a la misma hora y vamos a continuar. Gracias a todos por unirse hoy. See you. Thank you. See you. Bye. 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 Thank you. Thank you. Bye. See you later.